Si usted entra a una librería hoy, encontrará muy pocos libros sobre la Biblia y su verdadero mensaje. Pero sí encontrará secciones llenas de libros sobre el ocultismo, especialmente sobre astrología, brujería y los demonios. Estas cosas tienen gran atracción. ¿Por qué? Porque ofrecen poder. No servicio, sino poder. Porque ofrecen conocimiento del tan llamado futuro. Porque ofrecen contacto con los muertos. Nuestro mundo está infectado con esto. Muchos de los que leen estos materiales, su horóscopo, que coquetean con el ocultismo, que van a que les lean su suerte, dirán, pastor, esto no tiene nada de malo. De todas maneras, esos brujos son un fraude. Algunos sí, pero otros hacen contacto con el diablo. Y le dirán cosas que usted se preguntará cómo las supieron, cosas personales, cosas de sus seres queridos ya fallecidos. Escuchen, esas cosas son muy reales. Por lo tanto, es mejor que se aleje. Porque no es su ser amado a quien han contactado, sino a un demonio que sabe de su ser querido y lo está remedando. Los adivinadores, astrólogos, brujos, no reciben su información de Dios porque se equivocan. Y Dios nunca se equivoca. Entonces, ¿de dónde sacan su conocimiento? Saben demasiado para venir del conocimiento humano. Su información proviene del diablo. Usted dirá, pastor, eso es muy fuerte. Sí. Y quiero que sea fuerte. Permítame darle algunas escrituras. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los adolescentes que juegan con la Ouija. Anoten este versículo. Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. En mi ministerio he tratado con gente endemoniada, porque han coqueteado con el ocultismo. En Deuteronomio capítulo 18, del 9 al 12, leemos: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Sacrificaban a sus bebitos. Esto me recuerda del aborto en nuestros días. Ni quien practique adivinación ni agorero. Agorero quiere decir astrólogo. Tiene referencia con la astrología. Muchos leen su horóscopo todos los días en el periódico y piensan, bien, es algo inofensivo. Escuche lo que Dios dice. No sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, o sea, astrólogo, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Muchos necesitan limpiar sus hogares y deshacerse de los símbolos del ocultismo que tienen en sus casas, porque son una abominación a Dios. El diablo tiene otro método, que es el abuso de droga. ¿Sabía que la gran explosión del abuso de droga es un tipo de satanismo? Muchos no están al tanto de que la Biblia específicamente advierte contra el abuso de droga. Nos enseña que va a ser uno de los pecados principales en la gran tribulación. Creo que este mundo está por entrar en la gran tribulación después del rapto de la iglesia. La Biblia habla de los pecados de la gran tribulación en Apocalipsis 9:21. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, de sus hurtos. La palabra hechicería aquí es una traducción de la palabra griega farmaquia, de donde tomamos farmacéuticos. Significa un hechicero con drogas. El diablo abre las mentes de la gente a experiencias místicas y ocasiona que pierdan el control de sus habilidades racionales por medio del uso de drogas. La palabra dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero el uso de drogas destruye la mente humana, impidiendo el contacto con Dios, reduciendo su mente a nada. Es el cielo instantáneo que conduce al infierno perpetuo. Es un tipo de salvación sintética. La Biblia lo llama hechicería. Los cuatro grandes pecados de la gran tribulación son: ni se arrepintieron de sus asesinatos, ni del abuso de drogas, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Esta lista ¿no le hace pensar en su propia ciudad, mi estimado amigo? Asesinatos, drogas, inmoralidad sexual y robos. Todas estas cosas son una pequeña muestra de la gran tribulación que se dará cuando Dios saque su Espíritu Santo por medio de su iglesia del mundo. Entonces, el retener la maldad será como tratar de detener las cataratas del Niágara con una represa de palillos de dientes. El anticristo va a venir. Por medio del uso de drogas y de las computadoras, la raza entera se convertirá en zombies, obedeciendo al anticristo para tomar la marca de la bestia y hacer su voluntad. El diablo está detrás de la cultura de las drogas. Él es el gran narcotraficante. Otra forma en que Satanás es una fuerza destructiva. Y por eso necesitamos liberación. Las falsas doctrinas. 1 Timoteo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Cuando busque al diablo, nunca pase por alto el púlpito. La Biblia dice que Satanás se transforma en ángel de luz. El diablo tiene sus ministros. Ellos predican otro Cristo que no es el Cristo bíblico. La gente recibe otro espíritu en lugar del Espíritu Santo. Pablo advierte contra hacer sacrificios a los demonios. Y el apóstol Juan en Apocalipsis llama a algunas iglesias sinagogas de Satanás. El diablo ha obstruido y torcido las mentes de las personas. Él ha negado y pervertido la palabra de Dios. Otra forma en la que Satanás es una fuerza destructiva es por medio de los medios de comunicación, del entretenimiento, la radio, la televisión. Él sabe cómo usar estas cosas. La Biblia lo llama el príncipe de la potestad del aire. El diablo, por naturaleza, es un ser musical. En Ezequiel vemos que cuando el diablo hablaba, sonaba como hermosa música. Él era como un gran órgano. También se le llama lucero, el portador de la luz, un ángel de luz. Todo esto nos dice que el diablo es un experto de los medios de comunicación. Creo que hemos perdido una generación entera de jóvenes por causa de la cultura del rock. La música del rock, que es una veneración descarada del diablo, del tráfico de drogas, la fornicación y todo eso. Piense sobre lo que está sucediendo con los juegos de los niños. Algunos de esos juegos se llaman Dungeons and Dragons, que significa mazmorras y dragones. ¡Qué nombrecito! La Torre Oscura, Travesuras del Ocultismo, Hechiceros Aprendices, Colmillo de la Noche del Infierno. Estos los han convertido en juegos electrónicos adaptados a la computadora, haciéndolos más interesantes. Y para poder jugarlos muchas veces la gente tiene que asesinar, violar y aprender a practicar con las fuerzas ocultas del satanismo cosas prohibidas por la palabra de Dios. Satanás está muy metido en el mundo del entretenimiento y de la comunicación. Un famoso comentarista de radio una vez sorprendió a su audiencia al relatar lo que él haría si fuera el diablo. Él dijo: si yo fuera Satanás, quisiera ver al mundo sumido en tinieblas. Poseería la tercera parte de todos los bienes raíces y los 4/5 de la población. Pero no estaría contento hasta tener la manzana más hermosa del árbol. Haría todo lo necesario para poseer y dominar a los Estados Unidos. Comenzaría una campaña de murmuración, y con la sabiduría de una serpiente y como en un susurro, diría que la Biblia es un mito. Convencería a los hombres que ellos crearon a Dios y no que Dios creó al hombre. Propagaría que lo malo es bueno, que el trabajo es denigrante y que las fiestas con licor son excelentes. Les manipularía para que no se esfuercen en ser religiosos, ni patriotas, ni propensos a conductas morales. Y a los más ancianos les enseñaría a orar diciendo: Padre nuestro que estás en Washington. Inspiraría a los escritores para que escriban excitante literatura pornográfica, a fin de que cualquier otra cosa parezca monótona y falta de interés. Si fuera Satanás, animaría a profesores de escuelas, colegios y universidades a que cultiven intelectos jóvenes, pero que nunca disciplinen las emociones o las conductas, que les dejen hacer lo que quieran. Me infiltraría en las uniones y en los sindicatos y presionaría para que trabajen menos y descansen más. Las vidas ociosas siempre me son útiles. Con zalamerías y promesas de poder, empujaría a los jueces para que voten en contra de Dios y a favor de la homosexualidad, el aborto y la pornografía. Y entonces sacaría a Dios de las Cortes de Justicia, del sistema educativo, del Congreso y de la Casa de Representantes, y en las mismas iglesias de Dios implantaría la psicología en vez de la religión y deificaría la ciencia. Si fuera Satanás, haría que el símbolo de la Semana de Pasión de Cristo, la Semana Santa, sea un huevo de chocolate o un conejo, y que el símbolo de la Navidad sea una botella de licor. Si fuera Satanás, simplemente seguiría haciendo lo que ahora estoy haciendo y todo el mundo se irá al infierno tan seguro como que existo. Mi amigo, el diablo es una fuerza destructiva, pero Satanás también es un enemigo derrotado. Necesitamos comprenderlo. Jesús nos enseñó a orar: líbranos del maligno. ¿Y sabe por qué? Escuche: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El diablo puede ser poderoso, pero Dios es todopoderoso. Y el reino no le pertenece a Satanás, sino al Señor Jesucristo. Amigo, no necesita maestría sobre el diablo. Necesita conocer al maestro, al Señor Jesucristo. Lo conoce. Lo conoce usted en forma personal. Existen tres cordones que corren a través de la Biblia. Uno es el cordón tenebroso de la rebelión de Satanás. El otro es el cordón rojo carmesí de la redención de la sangre. El tercero es el cordón dorado de la segunda venida de Jesucristo. Estos son los grandes temas de la Biblia. Pero también existe el cordón tenebroso y sombrío de la rebelión de Satanás. Pero gracias a Dios por el cordón carmesí de la redención de la sangre. Cuando Jesús fue a la cruz dijo: "Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera". En Apocalipsis 12:11, hablando del diablo, dice: "Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero". ¿Está usted bajo la sangre de Cristo? ¿Es salvo por el poder de la sangre de Cristo? Jesús es quien rompe las cadenas de la esclavitud del pecado. Jesús es quien libera al prisionero. Es su sangre la que nos limpia de todo pecado, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Eso significa que ellos no se avergonzaron de confesar a Cristo abierta y públicamente y decir: "Yo creo que Cristo es el Hijo de Dios". El versículo 11 de Apocalipsis 12 dice: "Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte". El diablo es un enemigo derrotado. Amigos, este mensaje no es sobre el diablo, es sobre la oración. Y es Cristo quien nos enseñó a orar: "Padre, líbranos del maligno". Un consagrado hombre de Dios alguna vez dijo: "Con toda seguridad Satanás les dice a sus demonios: 'Muchachos, no dejen que los cristianos oren, porque si podemos mantenerlos alejados de la oración, les podemos derrotar fácilmente, pero si oran, ellos nos vencerán siempre'". Los que hemos recibido a Jesús como Salvador, no tenemos por qué temerle al diablo. La Biblia dice en Efesios 6:13: "Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estad firmes". Pero, estimado amigo, usted no puede orar Padre Nuestro a menos que Dios sea su Padre. ¿Ha nacido de nuevo? Verá, cuando nace de nuevo, Dios le adopta como hijo y Jesús llega a ser su Salvador. ¿Están sus pecados bajo la sangre de Cristo? Apocalipsis 12:11: "Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos". No tenían vergüenza de confesarlo abierta y públicamente diciendo: "Jesús es el Hijo de Dios", y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, pase lo que pase, estoy de parte de Dios. Satanás es un hecho decidido. El maligno, él es una fuerza destructiva. Necesitamos ser liberados. Pero es un enemigo derrotado porque de Dios es el reino, el poder y la gloria para siempre. ¿Conoce usted a Jesucristo? ¿Es Él real en su vida? Si muere ahora mismo, está absolutamente seguro de que irá al cielo. Si no lo ha hecho, no vacile. Porque sí, usted puede estar absolutamente seguro. Sea honesto consigo mismo. ¿Es usted salvo? No, yo no le pregunté si es usted religioso, católico, bautista, metodista, protestante, de alguna otra denominación, no. Lo que quiero decir es que usted necesita saber, sin lugar a dudas, que se ha arrepentido de sus pecados y que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Amigo, le imploro, le ruego que lo haga ahora mismo. Repita conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, vengo ante tu presencia para implorar tu perdón. Sé que soy pecador, y este mismo momento me arrepiento de todos mis pecados. Y pido tu ayuda para empezar a vivir una vida agradable delante de ti y que sea de bendición a otros. Te abro mi corazón para que seas mi Salvador y mi Señor.